Soy Verónica Montes de Oca Zavala, soy investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando uno demográficamente habla de que hay un envejecimiento acelerado, de pronto y lo compara con Europa, que fue un envejecimiento mucho más lento, que tardó más de 100 años, en nuestro país es de 30 a 40 años. Pero eso, en vez de representar en términos demográficos una desventaja, una preocupación, también nos habla de que en materia de interculturalidad es sumamente importante y valioso la convivencia de 3 o 4 o 5 generaciones juntas, sobre todo en las sociedades rurales, porque esta convivencia implica la transferencia de conocimientos y saberes de poblaciones mayores con poblaciones más jóvenes. Y esa convivencia, en vez de ser un problema, es una gran virtud que enfrenta retos, pues, en materia de interculturalidad, ¿no? Nosotros partimos de que esta interculturalidad también tiene que estar acompañado de una perspectiva intergeneracional, donde los mayores tengan una participación activa, pero también donde los jóvenes estén integrados a este proceso de transferencias. También tiene que ser interdisciplinario. Es una cuestión que no nada más es de demógrafos, sino es un tema tan importante y tan complejo que tiene que ver con antropólogos, con sociólogos, con biólogos, con psicólogos. Para mí el envejecimiento es un tema no demográfico, es filosófico. Tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con el curso de vida, tiene que ver cómo planeamos nuestro tiempo de existencia en el planeta. Y ir pensando el envejecimiento es como irnos preparando, ir planeando qué estamos pensando hacer cuando seamos mayores, porque nuestra esperanza de vida está incrementado. Por supuesto, no todos pueden llegar a ser mayores y vivir la vejez, pero hay una gran probabilidad de que así sea. Entonces, los jóvenes, desde ahora, que es muy interesante porque ahora los que se me acercan son los jóvenes, y se me acercan pensando en ellos mismos, cómo van a ser ellos cuando sean viejos, cuando sean ancianos o ancianas, y también se me acercan porque están viviendo con sus abuelos. Tengo muchísima gente a mi alrededor que vivió con sus abuelos, y una forma de hacerle honor a ese recuerdo es trabajar en función del tema. Entonces yo pienso que nos preocupa el tema por nuestros familiares y nos preocupa por nosotros mismos. Y algo que es muy importante es que no estamos trabajando por los mayores ni para los mayores, sino queremos trascender y trabajar con los mayores, con las personas mayores. Es trabajar con los propios sujetos que estamos investigando y hacer que el proceso de investigación sea un proceso compartido de conocimiento y de intercambio mutuo, en donde se produzca ciencia a partir de los propios saberes que desde hace siglos mantienen a nuestro país y mantienen al planeta.